construcción de la refinería de Dos Bocas. Este es el reporte del 7 de junio de la refinería de Dos Bocas. La construcción de la obra civil ya va muy avanzada, de salida ya estamos colocando tuberías. Va el reporte de esta semana. El avance en estos meses ha sido significativo. Se ha terminado la construcción del enrejado frontal y reconstrucción de la vía de acceso y glorietas de tránsito. Asimismo, se ha concluido el parque ecológico interno. Los edificios administrativos que conforman 4 módulos se encuentran al 80% de su construcción. Ya se han colocado vidrios, ductos internos, drenajes y se trabaja en los acabados de los interiores. El edificio de mantenimiento satélite se ha concluido al 100% y actualmente se ocupa como residencia de obra. El cuarto de control, telecomunicaciones, contraincendios y laboratorios reflejan 70% de avance en la obra negra. Mientras tanto, se cimienta el área de talleres de mantenimiento. En las plantas químicas de proceso de refinación, continúa el arribo de equipos. Esta semana se realizó la descarga de un reactor de 20 toneladas para guarda de azufre, fabricado en Guadalajara, Jalisco. En las 17 plantas avanzan los trabajos de cimentaciones y estructuras para el soporte de equipos, de manera notoria la superestructura de tambores de coque, la construcción de subestaciones, torres de enfriamiento, estructuras de vacío y el montaje de las desaladoras en sitio. Se iniciaron las maniobras de colocación de tubería en el área y continúan los trabajos de construcción de equipos y racks de tuberías que se han levantado en tiempo récord en las plantas coquizadora, combinada, alquilación, hidrógeno, azufre, gases y aguas amargas. En el paquete 2 y 3, Samsung avanza en toda la construcción superficial para recibir los módulos que se construyen en diferentes partes del mundo. En el paquete 4 a cargo de Techint, se construyen racks, tanques, construcción superficial de fluentes y ciclo combinado. Respecto al área de almacenamiento, se trabaja apegado al programa inicial de construcción acelerada y ya estamos en la obra mecánica de 45 tanques verticales. Se realizan trabajos de armado de estructura de domo geodésico para las cúpulas de los tanques. Con respecto a las esferas de almacenamiento, se lleva a cabo las maniobras para la colocación de polos en los recipientes con capacidad de 20.000 barriles y continúan los trabajos de soldadura en los gajos de Ecuador. Asimismo, avanza la construcción de la barda perimetral en el área de almacenamiento. En la integración del proyecto se realiza la excavación de zanja para el tendido de tubería del acueducto y en el trazo y nivelación de plataforma para la pera de lanzamiento en el gasoducto. Respecto a los 7 kilómetros de libramiento en la urbanización de Paraíso Tabasco, se encuentra al 90% de su ejecución. Con ello, mejorará el tránsito pesado y evitará congestionamientos en la ciudad. En materia de sustentabilidad, del vivero ya se trasladaron a la refinería más de 20.000 plantas de ornato y continúa el cultivo de diferentes especies. De la refinería de Dos Bocas. Es viernes 11 de junio. Esta semana continuamos recibiendo equipos que vienen del exterior, así como miles de toneladas de acero. Va el reporte esta semana. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Atlantic Dream para realizar la descarga de 19.885 toneladas de varilla de acero corrugada, que serán utilizadas en los trabajos de obra civil en las diversas áreas que conforman la nueva refinería de Dos Bocas. Asimismo, ya son 2 los reactores de guarda de azufre procedentes de Guadalajara, Jalisco, que han arribado al sitio y se instalarán en la planta hidrodesulfuradora de naftas. Mientras tanto, en los trabajos que se llevan a cabo en talleres externos como en Corea, continúa la fabricación de módulos de plantas de proceso, con lo cual se mejoran los indicadores de desempeño en calidad y seguridad. En el área de proceso, se lleva a cabo la construcción de 22 subestaciones eléctricas para las plantas químicas que integra los paquetes 1, 2, 3 y 4, y se trabaja en las cimentaciones para los reactores de hidrotratamiento de diésel, así como el montaje de marcos de concreto y estructura metálica en los racks de tuberías. La cimentación de los tambores de coque está al 100% y continúa el desarrollo en las cimentaciones de los racks de integración y de la planta regeneradora de minas. En el área de edificios, se realiza el vaciado de concreto en las columnas de laboratorio y se lleva a cabo la colocación de cimbra en los 3 módulos que conforman el cuarto de control. En los edificios administrativos continúa la colocación de cristales en fachadas y trabajos de acabado en los muros interiores y en la vialidad de andenes continúa el vaciado de concreto. En el área de almacenamiento, se trabaja en la obra mecánica de los tanques verticales y esferas. Se ha colocado un domo geodésico en tanque y se trabaja en armado de otros 2 adicionales. En los proyectos de integración se inició el tendido de tubería en gasoducto proveniente del complejo procesador Cactus y en el acueducto continúa la excavación de zanja en sitio para la colocación de tubería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería. Avanza en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Hoy es 18 de junio y como ustedes verán, estamos en la planta de azufre. Ya estamos terminando los marcos del rack de tuberías también de estas plantas. Ve el reporte esta semana. El avance en la construcción de los marcos para los racks de la tubería en el paquete 1 a cargo de ICA Fluor es del 95%. Se han colocado 271 marcos en las plantas coquizadora y combinada y ya se instala estructura metálica y tubería aérea, así como también hay un avance de los marcos de las plantas de alquilación, hidrógeno y azufre. Se realiza la construcción de cuartos de control satélite y subestaciones eléctricas, así como el vaciado de concreto en las columnas de las torres de vacío. Al mismo tiempo se colocan los sistemas enterrados. Continúa el colado de zapata para los racks de tuberías en las plantas hidrotratadora de gasóleos, en la planta hidrotratadora de diésel y tratamiento de aguas amargas. Mientras en la planta catalítica se desarrolla la cimentación en las áreas para equipos pesados, en el área de edificios, en el de telecomunicaciones, laboratorio y contra incendio, continúan los trabajos en el cimbrado de muros y losa de soporte. El cuarto de control central entra en la etapa final del vaciado de concreto en muros y losa, y en los edificios de oficinas administrativas continúa el acabado en muros interiores y exteriores. En la caseta principal de acceso peatonal a la refinería se trabaja en los acabados en muros de mampostería y en la colocación de cimbra para la losa. En el área de almacenamiento, tanques de 200.000 y 100.000 barriles están en la etapa de colocación de cúpulas y tubería de servicio. En las esferas de almacenamiento continúa el montaje de patas de soporte y gajos de Ecuador mientras se realizan trabajos de obra mecánica. En el gasoducto se realizan trabajos de soldadura en línea regular de pera de lanzamiento con 300 metros de tubería y soldadura de tubería para los cruces de paso. Y con respecto al acueducto, existe un avance de tubería instalada de 140 metros en el predio de la refinería. Hasta la fecha se han generado 81.145 empleos directos e indirectos. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es 25 de junio y hoy reportamos que ICA terminó los 656 marcos de concreto de 6 plantas de proceso que ya tienen. Terminaron 6 meses antes precisamente esta actividad. Ve el reporte. Esta semana en el área de proceso terminó el montaje de marcos de concreto para los racks de tuberías en las plantas coquizadora, combinada, alquilación, azufre, hidrógeno y gases, sumando un total de 656 piezas que se finalizaron con 6 meses de anticipación de acuerdo con el programa original. Este resultado es producto de la ejecución acelerada. Ya se trabaja en instalación de estructura metálica y tubería aérea. Además, continúa la construcción de subestaciones, estructuras y sistemas enterrados. El mismo desarrollo manifiestan las demás plantas de proceso a cargo de Samsung y Techint. En el área de almacenamiento, continúa la construcción de tanques verticales y esféricos de distintas capacidades. Se colocan cúpulas, ecuadores de acero y tuberías de servicio. Esto a la par que se realizan los trabajos de soldadura y obra mecánica. En el área de edificios administrativos, continúa la obra negra y detallado de interiores en los edificios contra incendio, telecomunicaciones y cuarto de control. La refinería ha sido diseñada para una movilidad ordenada y segura de los trabajadores y vehículos, por lo que ya se está en etapa final de construcción del área de andenes. Ya se realizó la colocación de techumbre a cobertizos y la aplicación de pintura anticorrosiva. Con respecto al gasoducto, se realizó la introducción de tubería en túnel de perforación direccional de 450 metros de longitud y en el acueducto se lleva un avance de 700 metros de tubería instalada dentro del predio. Se reporta un avance del 61% de la barda perimetral incluyendo el enrejado frontal, rejilla de Irving en el muro interior y barda de concreto en el área de almacenamiento. Cada día la nueva refinería de Dos Bocas recibe al personal y prestadores de servicios que se encargan de desarrollar los trabajos de construcción de esta magna obra, fortaleciendo así la generación de empleos directos e indirectos para brindar oportunidades a las y los mexicanos. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería. Gobierno de México.